Al este acto, se dirigirá a esta audiencia el profesor Héctor Alí Estribas, director de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Campus de Santo Domingo, quien tendrá a cargo las palabras de bienvenida a este evento. Con el aplauso de todos ustedes. Bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero, antes de los saludos, déjenme manifestar que yo estoy muy contento. Hoy es un miércoles santo y hemos tenido una acogida porque Pedro Montilla tiene un fan club tremendo. A Mauri, Roberto, Luis, o sea que de verdad, gracias por eso. Y es importante porque mando un mensaje a todos los jóvenes, a los estudiantes, positivo, de que ustedes nos acompañen en un día como hoy. Me permito primero saludar a los integrantes de la mesa principal, magistrado Napoleón Esteves Lavandier, juez presidente del Tribunal Constitucional, gracias por acompañarnos. Al profesor Roberto Medina Reyes, coordinador del libro que hoy ponemos a circular y representante en este evento del Centro Universitario de Estudios Políticos y Sociales, el CUEPS, de la Pucamaima. Al nuestro querido Ronnie Peña, en representación de los estudiantes, y que en cada miércoles se fajan para que estas actividades sean posibles. Con ellos extender los saludos al magistrado Amaury Reyes Torres, juez del Tribunal Constitucional, a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia que nos acompañan, Francisco Ortega Polanco y querido homólogo de la UNFU, decano de Derecho de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, al magistrado Justiniano Montero, que también nos acompaña, al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, y con él a Noelia Rivera, su consultora, y Pedro Montilla, en calidad de autor de esta obra y su consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Ángel Brito, director de la Escuela Nacional de la Judicatura, gracias Ángel por acompañarnos. César García Lucas, secretario general de la Suprema Corte de Justicia. María Elena Álvarez, presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Vázquez, yo soy Álvarez Vázquez. Es que tengo, el sábado fue la graduación y el discurso fue de María Gualesca Álvarez, la tenía en la cabeza. María Elena Vázquez y Fior, directora ejecutiva, Fior Dalisa, ley de Procompetencia. Igual por ahí veo tantos amigos, el magistrado Eduard Pérez y su esposa Montserrat. Veo a los doctorandos, Pedro tiene un poder, veo a Ana Magnolia, veo a Víctor, veo a Emanuel. O sea, que de verdad, gracias por acompañarnos. Noel Suet, ahí veo a Giovanni, a Denny Díaz, que está en elecciones y vino hoy a acompañarnos. Gracias, Denny, por eso. Y a todos los demás, se me escapan, Rolki, Alejandra, mucha gente querida, Ana Magnolia, Alejandro por allá, Boris, señores de Ángel, y una ficha muy conocida en el mundo jurídico. Gracias por acompañarnos también, a todos los estudiantes y a todos los presentes, y a aquellos que también nos siguen a través de nuestro canal de Pucamaima TV en la plataforma de YouTube. Hoy ponemos a circular un libro, Nación y Ciudadanía, en la Constitución Dominicana hacia un nacionalismo cívico. Desde hace varios años, el Centro Universitario de Estudios Políticos y Sociales, el CUEPS Pucamaima, liderado por la profesora Ramonina Brea, viene realizando publicaciones en esta línea. Ya han sido varias desde hace unos años, siempre enfocada en este tipo de temas. En los últimos años, principalmente, en cultivando el conocimiento en derecho constitucional y en temas vinculados con esta área del derecho. Y esto no es una excepción. Se convoca a un profesor coordinador, en este caso el profesor Roberto Medina Reyes, quien coordina una obra y convoca a otros profesores y autores a hacer su contribución. Pasan por una etapa de revisión editorial, como es normal, y luego tenemos un resultado como el que hoy circula. En este caso, es un line-up de lujo. Tenemos en la representación femenina a Tamara Idea Aquino, nos pudo acompañarnos, al igual que el profesor Julio José Rojas, por motivos personales que se encuentran fuera del país. Tamara, una egresada destacada nuestra, muy capaz y pasada presidenta del CoLADIC, quien se animó a escribir por la convocatoria que el CUEPS le realizó. El magistrado Roberto Medina Reyes,
quien hablará más en detalle de esta publicación. Pedro Montilla Castillo también aporta en esta oportunidad. El magistrado Amaury Reyes Torres, que yo creo que ya son varios los aportes que desde el CUEPS ha hecho el magistrado Reyes Torres. También completan la publicación Julio José Rojas, profesor de Derecho Internacional, y Luis Antonio Sousa Duvergé, que por aquí lo tenemos. Yo creo que con esto la Pucamaima reafirma su intención de seguir aportando a la comunidad jurídica nacional. Esto es una obra que en el tema en cuestión se convertirá en una referencia obligatoria, tanto por las ideas plasmadas en la publicación, la profundidad del análisis que hacen los autores y por el interés que nos debe causar el simple hecho de llamar a algo hacia un nacionalismo cívico, que yo creo que para allá es que todos debemos apuntar y trabajar. De mi parte, agradecer al CUEPS, representado en esta oportunidad por el profesor Medina Reyes, por unirse a esta Escuela de Derecho y a este espacio que tenemos todos los miércoles de nuestros conversatorios semanales para poner a circular este libro. Yo entiendo que cada vez que sale una publicación y se genera un aporte de este tipo para la comunidad jurídica nacional, hay que celebrarlo, hay que apoyarlo, los libros hay que comprarlos, hay que buscarlos, hay que citarlos, porque esa es la manera de seguir haciendo academia y de seguir generando conocimiento. De mi parte, que todos y todas sean bienvenidos. Yo espero que con la explicación que cada uno de los autores presentes dará en su momento en el panel de presentación del libro, todos queden, digamos, convencidos de adquirir la obra. De mi parte, desearles a todos una feliz Semana Santa y que se cuiden mucho. No quiero dejar también de destacar, antes de pasarle la palabra a nuestra maestra de ceremonia, la presencia también del profesor Cristóbal Rodríguez Gómez, quien nos acompaña también un día como hoy, y también uno de los grandes exponentes del derecho constitucional dominicano. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos. Muchísimas gracias al profesor Héctor Alíez Rivas por las satulaciones y las palabras de bienvenida a este evento. A seguidas, nos complace presentar al profesor Roberto Medina Reyes, coordinador de la obra e investigador del Centro de Estudios Políticos y Sociales Pucamaima, quien está a cargo de la presentación de la obra colectiva. Recibámosle con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes a todos. Saludar de forma muy especial a los miembros de la mesa principal, al doctor magistrado juez presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Napoleón Esteves, al director de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Héctor Alíez, que siempre, pues muy dispuesto, acepta, digamos, desarrollar este tipo de actividades que tienen como objetivo el fomento y el diálogo en torno a temas importantes para el fortalecimiento del Estado de Derecho. También saludo de manera muy especial a Ronnie Peña, presidente del Comité de Estudiantes de Derecho. De igual forma, quiero saludar de forma muy, muy especial a mi hija, que hoy me acompaña, y a cada uno de ustedes. Y sobre todo a cada uno de ustedes, jueces, funcionarios, directores, porque han hecho una pausa en esta semana reflexiva para acompañarnos en la puesta en circulación de esta obra, que tiene como propósito fomentar un diálogo en torno a aquellos elementos que justifican el vínculo identitario de los ciudadanos con la comunidad política. O sea, en efecto, cada uno de los trabajos que componen esta obra tiene como objetivo analizar las razones que justifican el sentimiento de pertenencia de las personas a la sociedad. Esa razón por la cual las personas deciden pasar de un estado de naturaleza a un estado en sociedad, renunciar a parte de sus derechos, que son derechos intrínsecos a la condición del ser humano, derechos naturales, renunciar a ellos para otorgarle al Estado ese poder de imperium, de poder monopolizar la coacción para garantizar el bienestar colectivo. Y para analizar esas razones, pues todos los trabajos, digamos, están estructurados en torno a dos perspectivas fundamentales. Por un lado, el republicanismo,
se analiza no solamente la vertiente democrática del republicanismo, que pone el acento en la, digamos, la legitimación del poder político basado en la participación popular, es decir, el pueblo como soberano y los distintos mecanismos de participación ciudadana de ese poder político, incluyendo, digamos, esa delegación a los gobernantes para que lo ejercen su nombre y representación, sino que también se pone, digamos, énfasis en la vertiente liberal. Ese poder no se puede ejercer de manera arbitraria, sino con un objetivo específico que es garantizar las libertades republicanas. Y por otro lado, se analiza este nuevo concepto, esta nueva noción de patriotismo constitucional y su vinculación con el nacionalismo cívico. Digamos que resaltando la estrecha relación que existe entre el republicanismo y el patriotismo constitucional, porque ambos elementos se centran en esos principios o valores que han sido positivizados a partir de las revoluciones atlánticas que dieron origen a los movimientos constitucionalistas y a lo que hoy nosotros conocemos como constituciones contemporáneas, es decir, constituciones que han optado por un modelo de democracia constitucional como es la Constitución de 2010. Por lo tanto, todos los trabajos tienen una línea conector, digamos, tienen un vínculo, que son estas dos perspectivas del republicanismo y el patriotismo, para, digamos, resaltar cuál es ese vínculo identitario que hoy debe resaltarse en los ciudadanos. Que ya no son meros aspectos culturales, sino que hay algo más que están vinculados justamente con las libertades republicanas. Sin embargo, no puedo dejar de reconocer que esta obra no hubiese sido posible sin, digamos, el entusiasmo, la dirección y sobre todo el apoyo de la doctora Ramonina Brea, quien es la directora del Centro Universitario de Estudios Políticos y Sociales de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. La doctora Brea, por cuestiones personales, no pudo acompañarnos hoy, sin embargo, me encomendó pues leerles a ustedes unas palabras que ya ella había preparado para este evento. Por lo tanto, en los minutos que me quedan de la presentación de la obra, me voy a limitar a leer las palabras de la doctora Ramonina Brea, quien fue quien me incentivó, digamos, a idear esta obra y sobre todo los temas que han sido tratados. Inicio a leer las palabras de la doctora Brea. Al saludarles en ocasión del motivo que hoy nos convoca, quisiera consignar una trayectoria que nos ha conducido a este momento en que ve la luz pública un conjunto de ensayos que escudriñan la Constitución y los textos preconstitucionales dominicanos para discutir acerca del nacionalismo cívico que se localiza en dichos textos. Una de las líneas maestras de las labores del Centro Universitario de Estudios Políticos y Sociales, CUEPS, ha sido la realización de estudios que aporten el conocimiento y dilucidación práctica de la institucionalidad democrática del país. Así, por ejemplo, durante 10 años, realizamos un pionero estudio empírico sobre la cultura política del país. Ahora bien, a principios de la década de los 80, en mis investigaciones sobre la formación del Estado dominicano, coloqué sobre la mesa de discusión en el ámbito de las ciencias sociales dominicanas la importancia de la existencia del Estado de Derecho para la construcción de la democracia. Planteamiento, por cierto, desdeñado en ese entonces por las corrientes marxistas e iluministas de la época. En mi caso, fueron estimulantes las reflexiones de Blandine Kriegel sobre la fundación y vigencia del Estado de Derecho, en función del cual el poder se somete a la ley, se funda el principio de legalidad y de legitimidad y también se propicia la creación del espacio para la existencia de los derechos humanos que a su vez se constituyen en límites del ejercicio del poder. Habíamos conducido ya estudios sobre la Cámara de Cuentas como control del poder político y otros sobre la representación y participación ciudadana como empoderamiento ciudadano, cuando concurre el advenimiento de la Constitución de 2010, la cual abre un abanico de posibilidades para la construcción todavía en curso del Estado de Derecho. Ante estas posibilidades abiertas por el texto constitucional y la situación en que se encontraba y aún hoy se encuentra la construcción del Estado de Derecho, nos enrumbamos a proporcionar desde el CUEPS reflexiones sobre temas cruciales en ese sentido. Así, conducimos estudios sobre el presidencialismo y la democracia dominicana, los derechos sociales y la evolución constitucional de la reelección presidencial, los conflictos entre derechos fundamentales y ahora este tema sobre el nacionalismo cívico en la Constitución y textos preconstitucionales, a lo cual seguirán estudios sobre el control interno de la corrupción administrativa
y luego sobre aspectos del sistema penal. Con lo cual, tenemos el sentimiento que hemos puesto un granito de arena, como lo han hecho otras instituciones privadas y públicas, para el apoyo de una reflexión y práctica acerca de asuntos que conciernen al Estado de Derecho. Otra decisión que adopté desde el CUEPS fue la de alentar y albergar la reflexión, investigación y publicación de jóvenes juristas o estudiosos, como lo son todos los autores de los 5 libros que suman el actual proyecto del CUEPS. Por lo cual, es justo mi regocijo por la circulación de este nuevo libro, Nación y Ciudadanía en la Constitución Dominicana hacia un nacionalismo cívico, de los autores Tamara Aquino, Roberto Medina, Pedro Montilla, Amaury Reyes, Julio José Rojas Báez y Luis Antonio Sousa Duvergé, conducido por el Centro Universitario de Estudios Políticos y Sociales, CUEPS. Igualmente agradezco a un conjunto de personas que hicieron posible este nuevo esfuerzo en el cual solicitamos rigor analítico y colaboración horizontal académica. Muchas gracias especiales a Roberto Medina, al director del Departamento de Ciencias Jurídicas, Héctor Alíes, quien siempre ha dado su apoyo a estas iniciativas del CUEPS, y a ustedes, que aquí presentes interesados y personalidades del ámbito jurídico, por su presencia e interés. Termino la lectura y la cita de las palabras de la doctora Brea. Realmente es un regocijo tenerlo todos ustedes. Cuando convocamos la actividad, Héctor me cuestionó de si íbamos a poder llenar el octagonal. Sin embargo, no contaba con la fuerza de convocatoria de el subconsultor de Pedro Montilla. Y la verdad es que estamos muy contentos por su presencia y sobre todo por su interés. Este trabajo, digamos que lo que busca es generar un diálogo constante y permanente sobre el nacionalismo cívico, sobre esos elementos que generan ese sentimiento de pertenencia, para poder dejar a un lado cualquier discurso, digamos, fascista, dictatorial, y basar ese vínculo en la equidad, la igualdad, la libertad, que son esos principios o esos valores que sustentan el modelo de democracia constitucional. Muchas gracias. Muchísimas gracias al profesor Roberto Medina Reyes, coordinador de la obra e investigador del Centro de Estudios Políticos y Sociales de esta universidad, por su presentación a esta obra colectiva. Antes de iniciar con el panel, procederemos a continuación a hacer entrega de 2 ejemplares y llamamos nueva vez al profesor Roberto Medina Reyes a entregar 2 ejemplares al Tribunal Constitucional. Para ello llamamos al magistrado Napoleón Esteves Lavandier, juez presidente del Tribunal Constitucional, y en este momento les pedimos que se presenten ante la cámara para capturar este momento en el que el profesor Roberto Medina Reyes, en representación del Centro de Estudios Políticos y Sociales de esta universidad, entrega los ejemplares al magistrado Napoleón Esteves Lavandier. Asimismo, llamamos al profesor Héctor Alíes Rivas, director de la Escuela de Derecho, también al presidente del Comité de Estudiantes de Derecho, Ronnie Peña, para hacer entrega de 2 ejemplares a la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. En este momento, el profesor Roberto Medina Reyes, en representación del Centro de Estudios Políticos y Sociales de esta universidad, hace entrega de 2 ejemplares de la obra. Ahora sí, invitamos a los miembros de la mesa principal a ocupar sus asientos, agradeciendo nuevamente su presencia en esta tarde. Y ahora daremos inicio formal al panel sobre las colaboraciones de la obra Nación y Ciudadanía en la Constitución Dominicana hacia un nacionalismo cívico, invitando en este momento a los colaboradores y panelistas de esta tarde a unirse a la mesa principal. Damos la bienvenida a este panel a Amaury Reyes Torres, a Pedro Montilla Castillo, a Luis Sousa Duvergé y a Roberto Medina Reyes. Amaury Reyes Torres,
Destacado jurista dominicano, es un profesional con una amplia formación académica y experiencia en el ámbito legal. Graduado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, ha obtenido múltiples títulos de maestría en prestigiosas instituciones, incluyendo la Pucamaima, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad de Girona, la Universidad de Génova y la Fordham University en Nueva York. Su especialización abarca áreas cruciales como Derecho Constitucional, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Legislación Racional e Interpretación Jurídica. Reyes Torres, en el ámbito académico, ha ocupado importantes posiciones como presidente del Consejo Latinoamericano de Estudiosos del Derecho Internacional y Comparado, y como miembro y secretario académico del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional en República Dominicana. Su contribución al ámbito jurídico también se refleja en su trabajo como editor de la revista Juris Forum de la Pucamaima y en sus publicaciones en revistas académicas y libros colectivos, tanto a nivel nacional como internacional. El reconocimiento más reciente de su trayectoria llegó el pasado 12 de diciembre del 2023, cuando fue elegido como juez del Tribunal Constitucional de la República Dominicana por el Consejo Nacional de la Magistratura, consolidando así su posición como una figura destacada en el ámbito judicial y académico del país. La bienvenida a Mauri Reyes Torres. Asimismo, nos acompaña el profesor Pedro Montilla Castillo, jurista dominicano con una sólida formación académica en el campo del derecho. Obtuvo su licenciatura en Derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y posteriormente continuó su formación con un máster en Derecho Administrativo en la misma institución. Además, amplió sus conocimientos en la Universidad de León, donde completó un máster en Argumentación Jurídica, y en la Universidad de Palermo, donde obtuvo un máster en Derecho Constitucional. Su experiencia profesional incluye roles significativos en el ámbito legal de la República Dominicana. Desde mayo de 2012 hasta octubre de 2015, se desempeñó como letrado del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, contribuyendo al análisis y la resolución de importantes casos jurídicos. Actualmente, ejerce como subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo de la República Dominicana, donde ha estado trabajando desde agosto del 2020, aportando su experticia en asuntos legales de relevancia para el gobierno del país. Con una sólida base académica y una trayectoria profesional destacada, Pedro Montilla Castillo se ha destacado como un jurista comprometido y capacitado con experiencia tanto en el ámbito judicial como en el sector público. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenido, Pedro Montilla Castillo. Asimismo, saludamos a quien integra esta mesa de honor, Luis Sousa Duvergé, igualmente abogado dominicano especializado en Derecho Administrativo y Derecho Corporativo y Financiero, con una sólida formación académica que incluye un doctorado en Derecho, un Magíster en Derecho Administrativo y un Master of Laws en Corporate and Finance Law, entre otros títulos obtenidos en instituciones reconocidas a nivel internacional. Su experiencia abarca diversas áreas del derecho público, asesorando en proyectos público-privados, desarrollo de políticas públicas, negociación de conflictos y litigios administrativos y constitucionales. En su trayectoria profesional, Luis Sousa ha sido subdirector general de una firma legal, desempeñando roles clave como asesor legal del Ministerio de la Presidencia de la República Dominicana en temas de derecho administrativo. Además, ha sido facilitador en diplomados especializados y ha ejercido como profesor en esta universidad, compartiendo su experiencia en materias como Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Privado, Regulación de Mercados Financieros y Gobierno Corporativo.
Su combinación de formación académica de alto nivel, experiencia práctica y contribuciones al ámbito jurídico lo posicionan como una destacada figura en la comunidad legal de la República Dominicana. La bienvenida para Luis Sousa Duvergé. A su vez, saludamos a Roberto Medina Reyes. Medina Reyes ha desarrollado una carrera destacada en el ámbito legal, combinando una sólida formación académica con una experiencia profesional significativa. Graduado con honores cum laude en Derecho por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en 2013, mostró desde sus años de estudiante un compromiso notorio con el liderazgo y el estudio del derecho. Posteriormente, amplió su formación con maestrías en Derecho de la Regulación Económica y Derecho Administrativo entre 2013 y 2018. Esta preparación académica le abrió las puertas para desempeñarse como abogado asociado en Jorge Prats Abogados y Consultores desde el año 2013, especializándose en áreas como el derecho constitucional y administrativo, así como en técnica de investigación jurídica. Doctorando en Derecho Administrativo Iberoamericano de la Universidad de Coruña, especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha, España 2021, máster universitario en Derecho Constitucional del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, España 2018. Roberto Medina Reyes ha demostrado ser un profesional con una visión integral del derecho, combinando su sólida formación académica con su experiencia práctica, siendo actualmente profesor de Derecho Administrativo de esta Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Buenas tardes, profesor Roberto Medina Reyes. Bienvenido. De este modo, y así ya presentando a quienes integran la mesa principal, damos inicio formal al panel sobre las colaboraciones de la obra colectiva, cediendo en este momento la palabra al distinguido profesor Roberto Medina Reyes, quien estará fungiendo como moderador de este panel, con el aplauso de todos ustedes. Muy buenas tardes nuevamente. Lo que voy a hacer es, digamos, iniciar, lo ideal es iniciar con uno de los trabajos que profundiza sobre la noción de patriotismo constitucional, que fue elaborado por el magistrado Amaury Reyes Torres, y digamos que para este panel lo que hemos ideado son una presentación de cada uno de los trabajos de no más de 10 minutos, de 10 a 15 minutos máximo, para, digamos, fomentar la adquisición de la obra y que ustedes puedan luego profundizar sobre cada uno de estos trabajos. En ese sentido, y sin mucho preámbulo, pues le voy a dar la oportunidad al profesor Amaury Reyes Torres, al magistrado Amaury Reyes Torres, para que entonces nos hable un poco sobre la colaboración en la obra colectiva. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Seré breve. Dijo ningún abogado en su vida. Muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí, principalmente los profesores, jueces de las altas cortes que nos acompañan, el consultor jurídico, bueno, todo el equipo de la consultoría jurídica, creo que no se quedó nadie allá hoy, entonces pobre del presidente si requiere algo. Pero bueno, muchísimas gracias de verdad por sacar de su tiempo y acompañarnos por, en este proyecto que hemos iniciado con mucho cariño y con altas expectativas por ser un tema que nos interesa mucho. Quería comenzar hablando de dos ideas generales que me inspiraron mucho para hacer ese trabajo y que llevan alimentando la idea del patriotismo, del nacionalismo y sobre todo del patriotismo constitucional y últimamente el tema del republicanismo. Entonces, hay una frase que se le atribuye a Miguel Unamuno y que el profesor Cristóbal Rodríguez, que creo que es de los estudiosos dominicanos de esa gran figura, se le atribuye la frase de que el racismo se cura viajando y el fascismo se cura leyendo. Creo que va así. Se le atribuye a él, pero no sé si es cierto que es así. Y hay otra frase que aparece mucho en las redes sociales, pero no tiene un determinado autor,
que dice, bueno, cuídate de aquellos que aman la patria, pero no a sus compatriotas. Entonces, esas dos frases, desde que era relativamente pequeño, no es que la escuchaba en esa época, pero explican bien en qué yo estaba pensando, por qué se estila algún tipo de vinculación con alguien con quien yo comparto la misma nacionalidad o con una persona con quien yo comparto una determinada cultura. ¿Por qué me emociono cuando voy en cualquier sitio y escucho que hay un dominicano, aunque sea jugando vitilla o dominó y le va bien, uno como quiera también lo celebra? Es aquello que me vincula a esa persona y por la cual estoy dispuesto a realizar una serie de actividades o conductas para mantener esta determinada unión. Y ahí es donde viene la idea, por ejemplo, del patriotismo o patriotismo constitucional. Mientras tenemos la idea del nacionalismo que surge como una respuesta a los regímenes imperiales, de que tienen una legitimación de la divinidad hacia el monarca, y se busca responder que realmente hay una geografía natural o unión natural entre las personas que nacen en esa cultura, se fue desarrollando hasta el punto de que este nacionalismo romántico se convierte en algo de una sola idea, de un solo relato, de una sola historia. Y esa historia siempre tenemos que reivindicarla. Y esto va quizás obteniendo su punto de mayor controversia a mediados del siglo XX, aunque podemos ver en imágenes anteriores, con el surgimiento del régimen fascista italiano que comienza con la marcha sobre Roma del 1922, con el régimen del Tercer Reich y la visión de propugnar el nacimiento de un nuevo ser que viene de una historia pasada, que hay que llevarla a nuevas alturas, que vengan así desde los cielos en caballos sobre un gran arcoíris, etcétera, etcétera. Suena esto muy quizás fantasioso, estoy exagerando, pero es la idea que viene con esto de resurgir, de hacer resurgir una idea natural que preexiste a la política, que preexiste al derecho, de una idea del ser humano y de una determinada cultura que existe fuera de la historia de la humanidad. Cuando sucedió todas las situaciones graves del siglo XX, culminando con la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, más otros episodios en los 90, sobre todo, pues surge la gran discusión en Alemania mayormente, sobre todo por Dahl Sternberger, que acuñó un concepto de patriotismo, claro, de vinculación con la sociedad y con el otro, basado en la Constitución, y que Jürgen Habermas y Boris de León, que le encanta este autor que está aquí, continúa desarrollando esto en el llamado debate de los historiadores, que se estaban preguntando cuál es el significado de que los alemanes, los nazis, participaron en uno de los episodios más oscuros de la historia de la humanidad. ¿Qué deberíamos tomar esto en cuenta para construir nuestra historia, nuestra vinculación? ¿Recurrir a ese pasado que intentaron reivindicar los nazis o los fascistas, o construirlo sobre otra base? Y de ahí se viene a construir la idea de que nuestra comunidad, nuestra unión, surge de la vinculación por el ideal político y lo que queremos aspirar. ¿Y qué mejor forma de relatar las distintas visiones y nuestra vinculación como nación sino a través de nuestra Constitución? De la Constitución. Y ahí viene surgiendo la idea de que el amor o la vinculación política, lo que nos une, esa cohesión social, a pesar de nuestras diferencias políticas o naturales, se encuentra unida por lo que establece las constituciones. Y esto adquiere mayor valor en la medida que el Estado constitucional va asumiendo la democracia como sistema de gobierno, como sistema para tomar decisiones procedimentales relativamente razonables, y ciertos elementos que se rescatan del republicanismo antiguo, de instituciones donde cada uno tiene sus poderes definidos, separación de poderes, pero donde no se hacen instituciones para dominar, sino para permitir y construir la libertad. Aquí se va agregando, pues, a lo que quiero establecer y llevar en el trabajo, de no solamente deberíamos rechazar una idea de nación o nacionalismo que se construye en la propulsión o la promoción de un ideal natural, biológico o cultural, cuando el ser humano no está atado a nada. A ver,
Digo atado en el sentido de que no está petrificado en la historia, siempre está cambiando. Y cambia y trata de reivindicar eso que ha pasado con lo nuevo que está pasando. Un patriotismo constitucional en un régimen republicano se refiere a mantener esos elementos mínimos propios de la cultura política de una persona, de poder determinarse para sí y con otros y definir su vida privada y política conforme a intereses y deseos, pero también para poder renunciar a intereses y deseos en pro de una comunidad que permite esa libertad de cada individuo. De ahí que esta forma de ver la idea del patriotismo, de la república como cuna del patriotismo conforme a los valores constitucionales, es lo que conforma la verdadera identidad nacional. Y esa identidad nacional tiene otro gran valor. James Baldwin, ese gran escritor norteamericano, decía que el amor nunca ha sido un movimiento popular en la historia. Y tiene razón. Quizás llevar el amor del país hacia el amor al otro y reconocer a ese otro, a esa dignidad, es lo que crea el primer lazo a la vinculación. No lo que uno puede hacer con una lealtad indefinida o irrespetuosa hacia el otro, sino ese amor o interés de poner de lado el mal humor, de poner de lado quizás el asco que pueda producir las actividades de una persona y decir, a pesar de eso, yo te ayudo a construir, porque en la medida que yo te ayudo a construir, me ayudo a mí mismo. Por eso es que el fanatismo que está entrando poco a poco, y de mucho quiero decir, tiene que encontrar en ese grito del patriotismo conforme a la Constitución una pared y decir, un momento, si mi existencia no es reconocida por el otro, eso es todo menos amor a la patria, porque no se puede amar a la tierra sin la gente que está ahí, porque si no se ama a la gente que está ahí, no hay comunidad, y si no hay comunidad, pues no hay como tal nación. De ahí es parte del trabajo. Quisiera terminar con tres historias muy pronto que reflejan por qué le interesa el trabajo y cómo inicia el trabajo. La primera, que refleja el problema de la concepción de la lealtad política. Una deportista estadounidense, si no estadounidense, que es de ascendencia china por el lado materno y es estadounidense, pero excepcionalmente por temas quizás de orden social o político, le otorgaron la nacionalidad china cuando China no otorga, no reconoce la doble nacionalidad. Esto hizo nacer un montón de cuestionamientos si verdaderamente era leal o no leal a Estados Unidos. El futbolista, a los que son amantes del fútbol, Mesut Özil, alemán de descendencia turca, pues dijo una frase por las críticas que siempre recibía con tonos racistas o xenófobos. Decía, bueno, yo soy alemán cuando ganamos, pero soy inmigrante cuando perdemos, a pesar que es nacional alemán. Y el otro ejemplo que sale a relucir y le combina también a los amantes del baloncesto. Surge primero con Alex Rodríguez en el béisbol, que había elegido por encima de Vladimir Guerrero Jr. a otra persona, y de repente otro beisbolista le dice, los dominicanos te hemos apoyado siempre. Cada vez que hay un debate en algo, tú siempre te vas en contra de los dominicanos. Siempre es así, así no, así no, así no. Creo que fue Carlos Gómez. Sucedió lo mismo con Fiordalisa Coffield, donde se le cuestionó incluso su dominicanidad, y bien con Zacarías Bonet, donde luego viene Félix Sánchez, a quien nunca se le ha cuestionado esto, decir, bueno, yo no hablo español tan bien, pero Zacarías es hasta más dominicano que yo. Y sigue con este tipo de situaciones que remontan quizás a la madre de los todos prejuicios, que es el antisemitismo, el odio, la adversión hacia el judío y su cultura y religión, de estar requiriéndole pruebas constantes a la policía identitaria de que es leal o no leal, o mejor aún, de que no puede poner en cuestionamiento algo que no puede ser como tal crítico. Dice Albert Camus de que yo amo mi país demasiado para ser nacionalista, pero James Baldwin también rescata esto diciendo, yo amo mi país y por eso lo puedo ser crítico.
Y agrego finalmente, esta crítica constante de amor al país en razón del amor hacia el otro es la mejor forma de encontrar la paz y de hacer valer eso que hemos perdido o que ha perdido fama, que son las virtudes públicas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Torres. En la obra no solamente se analiza de forma dogmática, digamos, este concepto de patriotismo constitucional republicano, haciendo énfasis en el amor y en esos vínculos identitarios que deben de darse entre los ciudadanos, sino que también se analiza la idea de nación y patria en el informe constituyente del 1844. Y esto es un trabajo que analiza a profundidad el profesor Pedro Montilla, quien ahora nos compartirá pues una de las ideas principales, digamos, de este trabajo. Pedro. Muchas gracias, Roberto. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un verdadero placer, una gran felicidad tener un auditorio tan ilustre, tan querido, porque me evita tener que hacer salutaciones protocolares. No distingo a nadie aquí que no merezca una especial mención. Así que eso nos permite avanzar entonces con el trabajo. El Centro Universitario de Estudios Políticos y Sociales me ha pedido, en la persona de Roberto, que abordase una idea fascinante que ha tenido sus cambios, sus variaciones a lo largo de los últimos 3 milenios, por lo menos, y que yo quise ver precisamente desde la perspectiva que mencionaba el magistrado Reyes Torres, de las ideas de Stenberger y Habermas en el 79, en el reflejo de nuestro informe constituyente de 1844. Cuando yo recibo la encomienda de escribir esto, quiero decirles, yo tenía una idea muy descriptiva, muy histórica de lo que iba a escribir. Y cuando me adentré en las lecturas necesarias para entender lo que iba a hacer, me di cuenta que lo que resultaría sería algo completamente distinto. O sea, el proceso de todas las cosas que he escrito en mi vida, este ha sido el proceso más enriquecedor. Porque yo fui pensando en un plan y resultó otro muy distinto, que lleva quizás a entender por qué la primera parte del trabajo versa más sobre el valor de los conceptos y su debido uso en la mecánica histórica de la construcción de los criterios. ¿Por qué los conceptos históricos, sociológicos, políticos, como nación y patria, no tienen una significación perpetua desde el origen de los tiempos, sino que simplemente pueden ser dotados de un especial significado allí donde son usados por personas para construir esa vinculación a la que hemos venido haciendo referencia desde el inicio de este panel? Y descubrir eso en perspectiva histórica, les repito, es fascinante. Construir dos ideas, identidad colectiva y sentido de pertenencia, tiene una perspectiva igualmente amplia. Si nosotros empezamos, para irnos no muy lejos, hacia las formas más conocidas de construcción de ciudadanía o de algo parecido, tenemos que irnos a la polis griega. Y allí básicamente veíamos a unos sujetos que eran ciudadanos porque pertenecían a esa organización política. Eso muta en digamos que ese largo tiempo que va desde el final de la Grecia clásica hasta la parte baja de la Edad Media, donde lo que importa ya no es tanto pertenecer a la polis, sino la lealtad al superior, que en la mayoría de los casos es el rey, el monarca. Entonces tú eres ciudadano no porque perteneces a una organización determinada, sino porque le debes lealtad y es tu condición de súbdito lo que te convierte realmente en parte de esa dinámica, de esa vinculación social. Esto, gracias a Dios, no dura mucho, porque entonces luego viene toda esa, digamos que ese bombardeo teórico que inicia Francisco de Vitoria en España, Jean Baudin en Francia, mucho antes de que viniesen los grandes trabajos de Montesquieu, de Rousseau, Hobbes en su célebre obra Leviatán, donde quizás describe más una realidad que lo justifica, porque nosotros acostumbramos a crucificar a Hobbes.
también reseña esta cuestión de la pertenencia a ese, digamos que, entramado o a esa suerte de familia que construye una sociedad determinada. Y mientras vamos viendo todas esas ideas, no quiero olvidar el caso de Pufendorf en Alemania, de Hugo Grocio, del propio Kant. O sea, hay un montón de ideas fascinantes que va reconstruyendo, que va delimitando todo lo que se abordaría luego como nación y patria en los principales documentos constituyentes de la época de las grandes independencias que vendría a partir del siglo XVIII en su parte final. Entonces, ahí nosotros abrevamos a documentos preconstituyentes de la más diversa formulación, pero que tienen un hilo conductor, todos, y es una constante prédica de la libertad. Si vemos el caso norteamericano, la Constitución de 1787 y su antecedente necesario, la Declaración de 1776. Si vemos las constituciones francesas de la década de 1790, más allá de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, si vemos la Constitución de Cádiz de 1812, si vemos las distintas y disímiles constituciones haitianas hasta la de 1843, en la que los dominicanos tuvieron una participación importante, vamos a ir notando cómo la cuestión de nación y cómo la cuestión de patria buscan en uno y otro momento el cimiento de la libertad de los individuos, el apego a la ley y la construcción de una idea de nación, no donde tenemos una historia común que nos precede, una cultura común que nos precede, sino donde tenemos el acierto suficiente para darnos cuenta que podemos construir una historia común a partir de ahora, que podemos construir una cultura común, que podemos vivir juntos defendiendo ciertas libertades. Y la idea de patria, a partir de este concepto, entonces no es ya una cuestión mitológica que se hunde en el origen de los tiempos, que tiene que ver con los ancestros de nuestros ancestros, sino que tiene que ver simplemente con aquel lugar donde puedo ser libre y que por eso lo defiendo, donde tengo derechos y que por eso lo defiendo. Y ese concepto, digamos que a lo largo de ese brevísimo recorrido histórico que yo intento hacer, se introduce en el debate constituyente de 1844. Olviden por un momento la composición conservadora de la constituyente de San Cristóbal y no menos conservadora de la comisión redactora, no menos conservadora. Olviden por un momento la dificilísima situación que teníamos como país luego de ese 1844 que había sido desastroso para los intereses más liberales de la nación y donde el grupo, digamos que conservador encabezado por Santana y Bobadilla, parecían ganar el pulso, parecían ganar una victoria que todavía de alguna manera pues, está en batalla y en lucha. Y veamos cómo en ese contexto el informe constituyente lo que hace es heredar la idea que ya se había manifestado, valga la cacofonía, en el manifiesto del 16 de enero de 1844, que de alguna manera podía verificarse en los generales de la propuesta de constitución de Duarte, que no conocían los constituyentes del 44, pero que tenían muchos puntos, digamos, en común, y que incluso se venía de alguna manera construyendo desde los trabajos de Núñez de Cáceres en el 21. Y es que los dominicanos eran no solamente los habitantes de la parte este de la isla, sino todos aquellos que quisieran echar su suerte con ellos. Es la expresión tal cual que está en el manifiesto del 16 de enero de 1844, y sobre la base de esa expresión es que se construye, digamos que un elemento, una suerte de ideas, una manifestación de criterios que justifican la labor de 1844 una visión cívica del nacionalismo y no necesariamente étnica. En la parte final del trabajo yo
hago algunas especulaciones sobre cómo estas ideas se fueron deteriorando hasta nuestros días. No voy a introducirme en ellas porque el tiempo pues apremia y no quiero ser más aburrido de lo que ya fui en el escrito. Pero espero sus comentarios y críticas al respecto. No quiero finalizar sin expresar un especial agradecimiento al centro, a Roberto, a la profesora Ramonina, a Bexaida Calzado, que hizo un trabajo formidable con nosotros. Yo estoy, sí, bastante. El hecho de que tomemos tiempo en la agitada agenda que tenemos todos, la vida ordinaria de la academia para tratar temas como este, para mí en particular, es muy esperanzador. Yo creo que el micrófono me está haciendo una jugada. Parece que el micrófono es un nacionalista étnico. En definitiva, quiero también expresar un especial agradecimiento al equipo de la consultoría jurídica y dentro de él especialmente a Alejandra Núñez y a Rolkin Lorenzo, que fueron los primeros lectores y críticos de mi trabajo. Alejandra lo desbarató, pero me dieron muchas pautas importantísimas y cómo no, los cómplices habituales, Noelia, Noel, Antoliano, mi esposa Sara, que me acompaña hoy. Ustedes dirán, ¿pero qué hace Pedro agradeciendo al final? Bueno, como decía Saint-Exupéry en el prólogo del Principito, tengo una seria excusa. En el momento de la redacción, su parte final y de la edición propia del trabajo, a inicios y a mediados del año pasado, yo perdí a las dos personas que más me han inspirado y que más han incidido en las ideas que yo plasmo en este trabajo, que es mi padre, el doctor Pedro Livio Montilla Cedeño, y mi mentor, el magistrado Juan Alfredo Villalama. Con la torpeza de las emociones humanas, yo quisiera dedicar mi contribución en este trabajo a su memoria. Muchas gracias, Pedro. Con uno de los colaboradores que yo tuve sesión permanente fue con Luis, porque Luis no solamente le tocó analizar el concepto de nacionalismo cívico y liberal, sino además las críticas al concepto de patriotismo constitucional y verlo de cara a la sentencia 168. Entonces Luis me esperaba todos los días a las 8:30 de la mañana en la oficina para abordarme y hacerme críticas constantes al patriotismo constitucional. Y durábamos toda la mañana el café y toda la mañana discutiendo sobre ese concepto. Yo tratando de convencerlo a él de la importancia del concepto y él diciéndome a mí la importancia de las críticas. Pero al final salió algo muy productivo que quedó plasmado en su trabajo y al cual le invito a Luis para que lo exponga. Bueno, buenas tardes. Para mí es un gran honor y un gran placer estar ante todos ustedes. Una audiencia tan ilustre, es un poco intimidante, la verdad. Pero igualmente me siento muy honrado y feliz de estar con los coautores de esta obra ideada, auspiciada, coordinada por Roberto, haberme introducido en este fascinante mundo del patriotismo constitucional. Qué cosa tan tremenda. No solamente por el hecho de tratar de comprender un concepto tan rico, ¿no? Es un concepto muy rico porque se alimenta de muchos otros conceptos. Que era un poquito de las cosas que conversaba yo con Roberto. Yo, Roberto, pero este es una especie de bolsa de plástico que tú le tiras de todo. Pero al final creo que pude lograr desenmarañar ese sentido, ¿no? Vamos a decir que práctico, que podría tener este tema del patriotismo constitucional. Y por si fuera poco, me hacen vincularlo a la sentencia TC 168. Dios mío,
ultra espinoso tema. Entonces, el título de mi colaboración es Por un nacionalismo cívico y liberal. Dos puntos. Una mirada a la sentencia 168.13 del Tribunal Constitucional. Y yo quiero ser extremadamente cuidadoso en lo que yo voy a decir. Y por eso, no, para nada. Y por eso, pues yo he realizado unas notas donde yo trato de, primero, de respetar ese tiempo de los 15 minutos y, segundo, de ser bien preciso, bien concreto y no dispersarme, porque yo no confío en mi mente hoy, miércoles santo, en la tarde. Entonces, iniciemos. El patriotismo constitucional tiene vínculos con otras teorías políticas como el republicanismo, cosmopolitismo, derechos humanos, multiculturalismo, la noción de ciudadanía, democracia, constitucionalismo, globalización, cultura y Estado Nacional, entre otros. Pero también se relaciona con el concepto de soberanía del Estado, pero desde una perspectiva en la que ya no hablamos de esa soberanía del Estado en términos tradicionales, sino que hablamos de un Estado posnacional. En esencia, el patriotismo constitucional implica una forma de identificación cívica basada en los principios constitucionales democráticos y liberales de un país que, si bien no reniega o rechaza la identidad étnica o cultural, ciertamente los coloca en una especie de segundo plano, que ya el profesor Cristóbal, mismo Roberto y el profesor Amaury han escrito ampliamente. De esta forma se entiende que así se viabiliza la coexistencia y convivencia en los estados democráticos, donde se conjugan múltiples grupos culturales y étnicos, o sea, en un entorno considerado posnacional. Puede decirse que este concepto surge en 1979, como ya se explicaba, de la mano de Sternberger, quien acuñó el término en ocasión de la celebración del 30º aniversario de la Ley Fundamental de Bonn en Alemania. Y su configuración se vio fuertemente influenciada, según la literatura especializada, por el pensamiento de John Rawls e Immanuel Kant. Pero ha sido Habermas, como ya se ha dicho, el principal impulsor y difusor del concepto, aspirando a que el mismo sea extrapolado en favor de cualquier Estado y no solo de Alemania, como originalmente lo concibió Sternberger, y que es de hecho una de sus principales críticas, ¿no? Se habla de que este es un concepto demasiado alemán, como un Mercedes-Benz. Existen, evidentemente, importantes críticas sobre este concepto, tales como, primero, que puede conducir a la caza de brujas política de traidores al sistema político. Dos, que puede ser utilizado como una forma de fundamentalismo constitucional en la que se da una devoción patriótica al documento jurídico, en su literalidad, en lugar de a los valores que posee. Tres, que puede ser también utilizado como una forma de justificar la exclusión de aquellos que no se identifican con los valores y normas de la Constitución. Y cuarto, que puede ser utilizado como una forma de encubrir las desigualdades sociales y económicas, ya que se enfoca en la lealtad constitucional y no en la lucha por la justicia social. Aunque vale decir que a cada una de esas críticas y otras más que podrán encontrar en la obra, cuando la compren y la lean, parece haber una respuesta a cada una de esas críticas. Entonces, el patriotismo constitucional de Habermas tiene un enfoque dirigido hacia la transnacionalización de la soberanía popular. Como método para contrarrestar las limitaciones de los estados-nación en la solución de problemas globales complejos. De ahí que se busca configurar un enfoque que integre y reconozca la diversidad cultural en el marco de la Constitución y el Estado de Derecho, cuestión a lo que el patriotismo constitucional pretende ser solución. Entonces, el interculturalismo y el patriotismo constitucional están relacionados, pues ambos enfoques buscan construir una identidad nacional que trascienda las diferentes culturas y promueva la inclusión y la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. De ahí entonces que sea fundamental referirse a la globalización, que ya
con posterioridad a la crisis financiera internacional y a todo este tema del COVID-19, la pandemia, ya se está hablando, autores ya están hablando de la desglobalización, ¿no? Pero es necesario, al hablar de patriotismo constitucional, referirse también a la globalización, pero más aún a la transnacionalización de la soberanía popular. Y esto queda mayormente evidenciado en razón del ejercicio de la creación de una entidad, una identidad europea, por ejemplo, en donde autores como Habermas han apostado por un patriotismo constitucional que trascienda los límites del Estado-Nación y que se ajuste al universalismo de los derechos humanos hacia el particularismo de las identidades culturales. También se afirma que la transnacionalidad que implica el concepto de patriotismo constitucional conduce necesariamente al de los diálogos jurisprudenciales entre cortes nacionales y supranacionales. Y eso, evidentemente, la República Dominicana no está exenta a tal discusión porque, como saben, todos sabemos, tenemos un bloque de constitucionalidad, tenemos un bloque de convencionalidad y tenemos una vinculación directa con la Corte Interamericana de Derechos Humanos como tribunal supranacional. Quedaría entonces evidenciado que el uso del derecho comparado y las comunicaciones transjudiciales influye favorablemente en el ejercicio del fortalecimiento de la noción de patriotismo constitucional. Aunque claramente existe resistencia de parte de quienes defienden un concepto de constitucionalismo patriótico o identidad nacional en un sentido tradicional y quizás excluyente. La resistencia en ese sentido se traduce en una oposición a integrar plenamente la jurisprudencia transnacional o comparada en la interpretación y aplicación de la Constitución. Cuestión, reitero, sobre la cual no somos ajenos. Aterrizando todo este tema, todo este concepto de patriotismo constitucional a nuestra Constitución dominicana, pues claramente podemos identificar en nuestro texto constitucional los artículos que fundamentan, que le dan basamento, que apoyan la existencia de este concepto de patriotismo constitucional, como por ejemplo, por mencionar el artículo 4 de la Constitución, el 5 sobre el fundamento de la Constitución, el 7 sobre Estado Social y Democrático de Derecho. Y analizando los posibles fundamentos para el patriotismo constitucional que podrían evidenciarse en el articulado de nuestra Constitución, nos llamó, en términos particulares, la atención aquello de que en la Constitución Dominicana se protegen los símbolos patrios. Bueno, eso nos lleva a preguntarnos, ¿y eso significaría un escollo para aplicar el patriotismo constitucional? A nuestro juicio, entendemos que no significa ningún tipo de obstáculo ni tampoco limita las aspiraciones del patriotismo constitucional. Y esto así porque el patriotismo constitucional, precisamente, se refiere a la lealtad y el compromiso de los ciudadanos con los valores y principios establecidos en la Constitución de su país, en nuestro caso la Constitución Dominicana, siempre y cuando estos respondan a los principios de democracia, derechos humanos, entre otros principios ya mencionados. Sin embargo, a nuestro juicio, y aquí ya el asunto se va complicando un poco, sí existe un artículo constitucional que podríamos decir que ha sido utilizado como base para justificar un nacionalismo dominicano en un sentido tradicional, o sea, alejado del patriotismo constitucional, que es el artículo 18.3 de la Constitución. Sabemos que ese artículo se refiere a las excepciones del otorgamiento de la nacionalidad dominicana sobre la base del jus solis a los descendientes, a los hijos de inmigrantes que se encuentren en situación de irregularidad en la República Dominicana. Ese es un artículo que, comparándolo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana y, por lo tanto, comparándolo con elementos constitutivos del bloque de constitucionalidad o convencionalidad, pues hay una evidente contradicción. Entonces, resulta que la aplicación restrictiva del artículo 18, numeral 3, podría obstaculizar la aplicación de un verdadero patriotismo constitucional que promueva la inclusión y la igualdad de todos los ciudadanos, independientemente de su origen o ascendencia,
o situación migratoria. Lo anterior, pues, nos condujo entonces a derivar una relación entre el patriotismo constitucional y el derecho a la nacionalidad. Y a lo anterior se agrega también que el patriotismo constitucional parece claramente compatible con la inclusión y la protección de los derechos de los apátridas, cuando estos son interpretados y garantizados en consonancia con los valores y principios de la Constitución. Cuestión, por supuesto, que tiene conexión, en términos de contradicción, con la esfera de lo decidido por el Tribunal Constitucional en la 168. Gracias a Dios, voy a concluir. En conclusión, es nuestro criterio que el patriotismo constitucional no es ni será la solución a los problemas de xenofobia, racismo y discriminación, muy especialmente por tratarse de un concepto que quizás peca demasiado de etéreo. Pero sí que queda evidenciado que el patriotismo constitucional es una herramienta que coadyuva a la búsqueda de soluciones en un mundo cada vez más globalizado y que, por tanto, pudiera servir para intentar desarraigar el sentimiento nacionalista fanático de algunos dominicanos que pretenden construir el criterio absurdamente simplista de una identidad dominicana como mero opuesto al haitianismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, para terminar el panel, digamos que compartir algunas ideas sobre mi colaboración, pero antes invitarles también a leer los trabajos de Tamara, que analiza el derecho fundamental a la nacionalidad y sobre todo los derechos de ciudadanía, también todo lo vinculado al régimen de extranjería y al ejercicio de los derechos fundamentales, y también el trabajo del profesor Julio José Rojas Báez, que aborda el rol de la ciudadanía en el nacionalismo liberal. Se aboca, digamos, a conceptualizar esto de nacionalismo liberal y luego analiza los mecanismos de participación política y también los mecanismos jurisdiccionales que permiten un control social sobre el ejercicio de ese poder por parte del Estado. Entonces, también son trabajos bastante interesantes que es importante, pues ver. En mi caso, yo abordo el republicanismo y digamos que la pregunta epistemológica de toda la investigación es cuáles son las implicaciones de nosotros ser una república. ¿Qué quiere decir República Dominicana, verdad? ¿Cuáles son los efectos que eso tiene de cara a la organización jurídico-política que nosotros hemos adoptado? Y para eso, pues yo parto del republicanismo como una forma de organización política que propugna dos cosas. Por un lado, la participación popular en el poder político a través de los mecanismos de participación directa, semidirecta e indirecta. Y por otro lado, que esa sería la vertiente democrática, y por otro lado, además, la vertiente liberal, que es el ejercicio de ese poder para garantizar las libertades republicanas. Entonces, una vez yo tengo claro que los dos principios esenciales del republicanismo es el principio democrático y el principio liberal, entonces me adentro a hacer un análisis histórico sobre su surgimiento. Y concluyo de que el republicanismo es propio de la naturaleza del hombre, por lo tanto es un elemento esencial de su proceso de socialización. Por lo tanto ya podemos encontrar vestigios del republicanismo en las formas más primitivas de socialización, como es la familia o el surgimiento de la polis. Sin embargo, es cierto que lo que nosotros conocemos hoy como república democrática evidentemente es algo heredado de la Revolución Norteamericana. Sin embargo, digamos, desde esos procesos incipientes de socialización, de ese paso a esa formación de esa comunidad política, ya hay ideas muy preconcebidas que, digamos, van nutriendo posterior y que luego nutren este concepto o este ideal republicano. Y luego entonces, digamos, para analizar la República Democrática, sí me adentro a ver las revoluciones atlánticas. Y no solo me refiero a la Revolución Norteamericana, sino también a la Revolución Inglesa, a la Revolución Gloriosa. ¿Por qué? Porque ahí es que comienza, digamos, a desarrollarse la vertiente liberal del republicanismo.
ahí es que comienza a exigirse, digamos, la necesidad de que el poder se ejerza con el objetivo de garantizar un conjunto de derechos que son intrínsecos a la condición del ser humano y que no delega cuando pasa a un estado en sociedad, ¿verdad? Y claro, hago énfasis en la Revolución Norteamericana porque fueron, digamos, los colonos, los norteamericanos que a través de la frase no taxation without representation dice, mira, no hay legitimidad política en las decisiones que adopte el Estado si yo no tengo participación, porque el poder viene del pueblo, ¿verdad? Entonces ahí sí se hace hincapié en esa vertiente democrática de la República. Luego, entonces, una vez teniendo claro esto, pues me adentro a ver el republicanismo en la evolución histórica del constitucionalismo dominicano. Y solamente no lo veo de cara a las decisiones constituyentes, como es la Constitución de 1844 y las subsiguientes reformas, sino también de cara a las decisiones preconstituyentes, como es la Declaratoria de Independencia del 1822, el proyecto de Constitución de Duarte y sobre todo también el manifiesto del 1844. Luego de analizada cada una de las constituciones desde el 1844 hasta el 2010, identificando esos elementos que arroja o que nos permite ver el ideal republicano en el constitucionalismo dominicano, entonces concluyo el trabajo, digamos, resaltando las implicaciones del republicanismo. Y a mi juicio, cuando nosotros decimos que somos una república, eso tiene tres implicaciones esenciales de cara a la organización jurídico-política. La primera es que reivindica una legitimación del poder político basada en el pueblo, de modo que instaura mecanismos directos e indirectos de participación ciudadana. Lo podemos encontrar, por ejemplo, con los mecanismos de participación directa de la ciudadanía, no solamente los referéndums, lo encontramos en la Constitución con el presupuesto, la iniciativa legislativa popular, etc. También con mecanismos de participación indirecta, que es a través, digamos, de los representantes, de los procesos electorales, y semidirectos, que encontramos un conjunto de controles que pueden ser activados por la ciudadanía directamente para, digamos, controlar ese poder y asegurar que el poder se ejerza para garantizar derechos. La segunda implicación sería que funda el Estado en el respeto de la dignidad humana, al ser la República una organización política que sirve a las personas y a sus derechos. Y por último, la tercera es que basa el orden político en el respeto y la garantía efectiva de un conjunto de derechos de carácter liberal, social y democrático. Para no cansarlo, pues simplemente me voy a limitar a eso, invitándole a leer el artículo y sobre todo a hacer una lectura crítica, para generar comentarios, críticas y a mantener este diálogo con respecto a estos elementos que nos permiten a nosotros identificarnos como dominicanos, ¿verdad? Esos elementos identitarios que nos permiten formar parte de esta república, que es la República Dominicana. Muchas gracias. De esta manera concluimos con la puesta en circulación de la obra Nación y Ciudadanía en la Constitución Dominicana hacia un nacionalismo cívico. Agradeciendo a los colaboradores de esta obra que nos acompañaron en el día de hoy, Roberto Medina Reyes, a Mauri Reyes Torres, Pedro Montilla Castillo y Luis Sousa Duvergé. Verdaderamente ha sido un honor contar con la presencia de cada uno de ustedes en esta tarde. Valoramos enormemente la dedicación de los autores de esta obra, su dedicación al conocimiento jurídico y su aporte al desarrollo de nuestra comunidad académica. Confiamos en que este trabajo genere reflexiones, aprendizajes y discusiones significativas en el campo del derecho, enriqueciendo así nuestro entorno académico. Recordándoles a todos que pueden adquirir esta obra en la salida del aula. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto de la noche.